¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. VendeTuHumo.com. En VendeTuHumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. VendeTuHumo.com. Capacítate con una homologación oficial Humer en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. VendeTuHumo.com. ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? VendeTuHumo.com. Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. VendeTuHumo.com. Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas. Conviértete en analista de geocosas. VendeTuHumo.com. ¿Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo? VendeTuHumo.com. El 97% de la gente piensa que... Solo uno de cada 12 dentistas dicen que... Demasiada competencia, invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. VendeTuHumo.com. No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un humer. Aquí no te vendemos humo, aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Humer para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. VendeTuHumo.com. ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo 3 horas al día desde hace un mes y ya eres rico? VendeTuHumo.com. Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. VendeTuHumo.com. ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? VendeTuHumo.com. Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. VendeTuHumo.com. En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoce. VendeTuHumo.com. ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. VendeTuHumo.com. 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Buenos días, buenas, ¡pum! ¡Me comías! Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal de videojuegos nuevos, raros. A ver, nuevos... 19 Totoni 88. Bienvenido a la gatera. Lo que se dice, nuevos... Hola a todos. A ver, pase usted, Martín de Corte. Venga, vamos. Qué poco le gusta a mi perro el escándalo que monto. Está el hombre ahí tranquilamente... Bueno, el hombre, el cánico, ¿no? El cánico electrónico. Está el hombre ahí intentando dormir. Y es como, joder, ya viene con la mierda los gritos. ¿Qué pasa, chavales? Hoy os traigo algo... No es nuevo, es... A ver, todo empezó en plan me apetece. Después, muy buenos los cuentos de anoche a pesar de que me quedara dormido. ¿Sí? En plan, ¿cómo los cuento y eso? Porque va a ser muy cuentacuentos. La idea es contarlos así, pero con el traje y todo eso. ¡Ay, qué mocarros tengo por dentro! Bueno,
Chachi, aún queda bastante. Da para largo. Si lo cuento así muy despacito, queda más a ese. Como los cuentas y los cuentos en sí. Sí. Son cuentos muy cuentos. Son cuentos muy contables. Joder, cuando el otro le cortó la cabeza a los hijos es como... ¿What? ¿Cómo? ¿Que le corta la cabeza a tus hijos con una espada? ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Que luego se te mella. Madre mía, de verdad. Que no piensan en el herrero, el trabajo que luego tiene. Al final se saca contexto e historia. Buenas. Sí, muy buena, Noé. Entonces, el rollo este de contar cuentos muy con cuentacuentos es el espíritu inicial, ¿no? Pero ya sé que a la gente le gusta Warhammer 40K, así que volveré a Warhammer 40K también. Bueno, 40K, Warhammer, todo eso. ¿Qué os iba a contar? Es que... Yackerman-bajo. Bienvenido. Es que el hecho de Sigmar es algo como que no... ¿Sabes? No gustar. Las miniaturas son muy bonitas, pero el mundo es como... Bueno, hoy he cometido un fallo. 40K trae más. Sí, porque además hay para aburrir. Lo que pasa que... A ver cómo esquivo el copyright, ¿sabes? Porque va a ser complicado. Pero bueno, lo dicho. Yo hoy he cometido un pequeño error. ¿Por qué? Porque ya sabéis que tengo un canal en inglés de reviews. Que lo tengo bastante parado hasta que haga una puesta a punto en el resto de cosas. Y ya traje el trigón a ese canal. Y pensé, uy, pues no lo he hecho en castellano. Pues sí lo había hecho. Había traído tanto el trigón como el FTL. Así que he hecho una especie de esquiva fuerte. Y me he inventado un merece la pena comprarlo, ¿vale? ¿Os merece la pena gastar 10 pavos por este juego? Ya es una manera poco cutre de esquivar el hecho de que no estoy descubriendo un juego nuevo. Pero es que tenía ganas de traerlo. Y además estaba descubriendo yo cosas dentro del FTL como, hola, esto qué guapo y tal. En fin, es un juego que me compré y tenía el gato plumilla. Así que para qué vamos a engañarnos. Bienvenido a la gata. ¿Qué pasa, gato? A ver, lo dicho. Antes de comenzar, ya sabéis cómo va esto. Vamos a poner el asunto de los dados virtuales. Empezamos en el 44, así que es entre el 15 y el 90. Entonces, 15 y 90, minuto 61. Es decir, en el minuto 31, ¿verdad? Sí. Vale, pues entonces, si te quieres mostrar, porque si no te quieres mostrar no va a pasar nada. ¿Sabes? ¿En qué minuto, nena? 1.31. Muy bien. Madre mía, es que qué trabajadora es esta chica. Vale, pues nada, vamos a empezar ya, como digo, con el juego de hoy, que es el FTL. Si no lo conocéis, lo vais a conocer. Es un juego que tiene como 13 años, o sea, o 12 años, o 11, una cosa así. Y que lo pegó súper fuerte y que le han copiado mazo. Entonces, ayer estuvimos hablando de él. Yo tenía ganas de traerlo porque me apetecía jugar. Y os lo voy a enseñar. Y ya está, no vamos a dar más vueltas. Es un juego de estrategia, es un juego roguelike, es un juego de pixel art, es un juego de naves. Aunque podría ser de castillos o de helicópteros o de babosas gigantes. Puede ser de mil cosas porque el rollo es muy sencillo. Muy... Como digo, es una cosa muy, muy que puede ser para todo, para submarinos y para todo, ¿vale? Pues nada, vamos a darle al FTL. FTL. No sé si habéis conocido... Se me queda Monger esto. No sé si habéis visto Battlestar Galactica. Yo os... Es una de las series favoritas mías, ¿vale? Porque... Es un cambio de paradigma en el mundo de la ciencia ficción en las series de televisión. Cambia completamente, ya no es autoconclusivo como nos traía Star Trek y esa clase de cosas. De un capítulo, termina la historia y tal. Y así prácticamente no cambia nada de capítulo a capítulo, ¿vale? Esto no, esto es una historia, pues como las conocemos ahora, de si te pierdes un capítulo, te pierdes parte de la historia, ¿no? Entonces, el mundillo de Battlestar Galactica mola un montón. Las naves son súper originales y tiene como 20 años de serie, es genial. El sistema de combate, todo es la leche. Y mola un montón. Había una como de los 80, así más chunguilla y eso, pero yo recomiendo la de Battlestar Galactica, la de los 2000, no sé en qué año se hizo. Bueno, pues ya estáis oyendo de fondo el FTL, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo va ese juego. Si es que el juego quiere activarse, si no quiere activarse, pues no. ¿Sabes lo que te quiero decir? El gato plumilla. ¡Hombre! ¡Gracias por suscribirte! Gatuno. ¡Qué bonito! Te nombro caballero gatuno, gato plumilla. Bienvenido al canal. Y mañana tenemos que echar una partida, ¿eh?
y ahora participas en los juegos mensuales. Ya eres un ser humano y ya con 10 ser humanos ya son 2 juegos lo que regalo. Que llegamos a 15, 3 juegos. Que llegamos a 20, 4 juegos. Que llegamos a 100. Pues todos esos juegos que no tengo nada de calcular. Creo que son 20. Pues 20 juegos serían. Imagínate qué festival. Bueno, va. Gracias por suscribirte. Te adoro. Con jaula y todo. Yo te nombro Caballero Gatuna. Gato Plumilla. Mira, ese va a ser mi saludo a partir de ahora. Debería conseguir una espada cutre, así. A ti por hacer tremendo contenido, crack. Yo te quiero. A ti más. Hombre, ya. Voy a empezar. Creo que entre los que hacen un baile, yo voy a nombrar caballeros gatunos. Ya está. Ya tengo mi cosa. Ya lo ha dicho la tía esta. Va. Pues eso. Yo te nombro Caballero Gatuno. Gracias por suscribirte. Es muy mejorable. Es muy mejorable, pero por ahí van los tiros. Vale, pues nada, el juego sufre serios problemas con el asunto de tabular, ¿vale? Así que vamos a ver si esto funciona de alguna manera, en plan que funcione, en plan muy loco lo que estoy diciendo. A ver, pa. Por cierto, no sé si conocéis a Goofy Lex. Es adorable ese tío. O sea, ese tío, algún día iré donde está él y me haré un directo con él. Qué tío, cómo me cae bien, joder. ¿Conocéis a... por supuesto, conocéis a Synapsis, ¿no? Ese mallorquín que te banea por mirarte. Pues ese tío tiene carisma. Bueno, pues Goofy Lex también lo tiene. Es un... oh. Y de hecho, va, voy a ver si esta tarde, aunque sea de Strangis, me meto en el servidor. Venga, va, Totoni, va, venga, va, voy a intentarlo. Mis fines de semana son jueves y viernes, ¿vale? Voy a intentar por la tarde estar un ratejo en los directos. El full borracho de Synapsis. Full borracho de Synapsis, efectivamente. Pues la versión... Claro que sí, coño. Voy a ver si... voy a hablar con este hombre cuando haga su directo. Pásamelo. Voy a entrar a ver qué pasa. No voy a entrar casi nada de tiempo. Sé que no tengo tiempo. Si yo trabajara por las mañanas, estaría todos los putos días aquí 5 horas. El Synapsis está en Costa Rica. Una leche, ¿sí? ¡Le han baneado de España! ¡Le han baneado! Eso se lo merece, por banear tanto. Si es que al final todo vuelve. Bueno, va. A ver si consigo poner el juego, chavales. Que no me deja. A ver, ¿me dejas? No sé si el volumen está bien. A ver. Está muy bajito, pero bueno. ¿Me vas a dejar o no vas a dejar? Qué peleón está este juego, ¿eh? Bueno, esto parece así. Pam, vamos a ponerle pantalla completa. Sí, y quien no conozca al gran Goofy Lex es para darle un par de hostias con un calcetín sudado. Es muy majete, ¿eh? El Goofy Lex es que es un amor, tío. Es un lujazo de persona. Es un amor, literal. A ver, daltonismo no. A ver si consigo ponerlo. Sin retraso. Sin retraso. Venga, va, pues voy a tirar de escritorio. No tengo ninguna cosa pron que pueda luego decir. No, es que me arrepiento fuerte. No, ¿verdad? Pues vamos a poner esto así. Y vamos a poner el escritorio. Voy a poner esto allá. Y esto es lo que veis. Lo que yo veo, lo que veis es lo que yo veo, ¿eh? Bueno, esto no sé por qué mierdas me sigue dando problemas para ampliarse la pantalla. ¿Por qué me odias? ¿Sí, no? Bueno, pues nada, está. Vamos a empezar. A ver. Esto por aquí, el FTL. Mira, chavales, mira lo que pasa cuando eres un friki infernal. Mira. 853 juegos. Habré jugado un 10% de ellos. Ya. Los tengo por castigo los juegos directamente. Bueno, va, pues venga, vamos a empezar con el FTL. Espero que de volumen esté bien. Si no está, pues lo sube. Ya está. Después de 20 minutos haciendo el mongolo, no conectándome más, os presento el FTL. ¿Lo conocíais? Dejar vuestros comentarios en Comentera Islandia. Por favor. No. ¿No? Bien. Os comento. Este es un juego del año 2000. La verdad que no. Vale, pues. Este es un juego. Navecitas. Sí. Este es un año. Este es un juego del año 2012. Es un juego que fue revolucionario y que además yo sería jodidamente feliz si estuviera en móvil. Pero por algún extraño motivo... Pablo el Márquez. No está en móvil. Bienvenido a la gatera. El FTL no está en móvil. Vale, podría estar viciándome todos los días, pero no. Fallo grave de este juego. Creo que lo dije hace un tiempo. Voy a mirar un momento en el móvil. Tengo la pantalla reventada. Por otra parte.
¿De qué va este juego? Este es un juego en el cual va de naves, pero podría ir de submarinos, podría ir de castillos, podría ir de muchas cosas por la forma en la que es. Es un juego de gestión de disparos. Así te lo digo. Juego de gestión de disparos. Into the Bridge. O sea, tienen el siguiente. O sea, aquí en el móvil tienen el de abajo a la izquierda. Tengo que es una mierda. Irme en 30 minutos, vuelvo. Pero qué poca vergüenza. Qué mal me parece. Bueno, va. No está el FTL aquí, lo cual no puedo entenderlo. Porque cojones no hay un port para que todo Dios se lo compre. Es un juego que cuesta 10 pavos a día de hoy. Tiene 11 años. Y de lo que va es de lo siguiente. La premisa es: tú eres una nave que tiene que ir a avisar a la República, Federación o no sé qué, porque viene una invasión súper tocha de malos. Vamos a llamarles los malos. Esa flota que ves ahí son los malos. Entonces, tú tienes que viajar por varios sectores, dando saltos, ¿vale? Haciendo misiones y, digamos, encontrándote cosas para volverte fuerte. Y al final, tienes que ayudar a parar el ataque. Es un juego roguelike, es decir, mueres y empiezas. Es un juego bastante cabrón, ¿vale? ¿Para qué vamos a engañarnos? Yo me he cogido unos cabreos fuertes con este juego. Porque en un juego roguelite tienes que aprender a tener una paciencia especial. La paciencia del me muero y empiezo. Venga, no tengo nada, no puedo perder el tiempo. Entonces, esto es parte del juego. Vale, empecemos. El nombre de la nave va a ser... Vamos a coger esta nave que la piloto. Mentisan. ¡Hombre! Ha sido nombrado caballero. ¡Hombre! Gatín. ¡Vamos! Yo, Mentisan, te nombro caballero gatuno. Y desde ahora, este mes, podrás participar en la repartición de Mentisan. Juegos. Bienvenido a la gatera. Muchas gracias por esos 4 meses. Que bueno, bienvenido al canal para esto. En el minuto... Gracias, mi lord, buen señor. Eres un grande. ¡Ay, qué bonito tú! Me imagino, ¿os imagináis a mí como rey? En plan de ¡ay! Llego un noble y digo ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué te cojo así! El mundo dice, este está gilipollas. Vamos a destronarle, que está tarao. Bueno, va. Os enseño de qué va este juego. Este juego va. Y va muy fuerte, además. Vale, ¿dónde estamos? Me he perdido. Bueno, a ver, este juego se llama FTL, como digo, y es un juego de peleas de naves. Como con la premisa que he dicho. Tenemos que ir escapando y que nos pille la flota de los malos que nos funde. Entonces, ahí... Esta es la pantalla inicial, esta es la primera nave que te dan, ¿vale? Y estos son nuestros tripulantes. Estas mierdas que hay aquí que parecen jugadores de un juego antiguo de fútbol de FIFA. Entonces, a estos tíos los podemos colocar en las diferentes secciones. Estos son puertas y este es el exterior de la nave. Es decir, vacío. Sin gas, sin aire. ¿Cómo funciona? Pues mira, esto es el oxígeno. Esta es la habitación del oxígeno. Si se jode, te quedas sin oxígeno, empieza a perder el oxígeno. Esta es la del motor, ¿vale? Que hace sus cositas. Aquí lo explica a la derecha. A medida que sea mejor el motor, pues puedes escapar antes y evadir los disparos, ¿vale? Esta sería la de los disparos. A medida que tenga más energía, puedes ponerle más armas. Esta es la de la curación. Los soldaditos se tienen que curar. Entonces, no tienen varias vidas. Si se mueren, te quedas sin él. Esta es la del piloto, que a medida que mejoras el piloto no hace falta que esté nadie, sino siempre tiene que haber alguien ahí. En la de los sensores, sienten tu nave y sienten la otra nave para saber dónde está cada uno en la otra nave. Y por último está el sistema de puertas. Cuanto más niveles tenga aquí, más duras son las puertas y más cuesta romperlas. Cosa clave, porque aquí te hacen asaltos, te atacan a tu nave. Entonces, una manera para acabar con los asaltos es tener puertas muy blindadas y abrirlas con puertas así que se mueran ahí sin aire, ¿sabes? Es muy cachondo. Entonces, a medida que vas jugando partidas, como todo buen roguelike, lo que haces es ir desbloqueando más naves y más cosas. Entonces, el diseño de este tipo de nave, que se llama la tipo halcón, ¿vale? Tienes otra versión que es esta, que tiene una disposición de las armas diferente y que te dan inicialmente armas diferentes. Aquí todo tiene exactamente igual lo mismo. Como veis, empieza a haber otro tipo de bichos. Hay diferentes razas. Están los humanos, que son, como en todos los juegos, no, estándar, pero aprenden más rápido. Luego tienes estos tíos, que son los Zoltan, que son una pila andante. Son bichos que tienen menos vida, que proporcionan 1 de energía en la habitación en la que están y que explotan al morir, ¿vale? Luego tienes las mantis, que son los bichos que te parten la boca. Son bichos que hacen un 50% más de daño, se mueven más rápido y... como son de hostias, pues reparan mal, ¿vale? Y luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos otro tipo de vehículo, que estos me los dieron en la anterior partida por haber hecho una misión. Es decir, si durante tu run, que a esto se le llaman runs, ya lo sabéis,
os encontréis con una quest y la termináis, pues os dice, venga, para la siguiente habéis desbloqueado no sé qué. ¿El que habéis desbloqueado? Pues mira, esta nave te viene de base. Y esta raza son los Inge, que son básicamente una raza de seres medio robóticos. Repara muy rápido, pero no hacen tanto daño. ¿Vale? Y esta nave, ¿qué tiene de especial? A ver que tenga algo diferente. No, esto tiene esto. Estos son drones. Tú puedes lanzar... Tienes dos tipos de munición. Bueno, tienes tres cosas que se gastan. Los altos, la energía, lo que es la gasolina, que son los altos que vas pegando. Misiles. Hay un tipo de armas que son los misiles que hacen mucho daño, atraviesan escudo y tal, pero te quedas sin misiles. Se gastan. Y los drones. Tú lo lanzas. Puedes lanzarlo a la nave enemiga o a la tuya. Los que lanzas a la nave enemiga, como podéis imaginar, son mierdas que van volando y disparando y tal, no sé qué, no sé cuánto. O son robotitos que entran dentro de la nave y les putea. Y luego, por otra parte, tienes los drones que te protegen a ti de los disparos, aumentando el escudo, destruyendo los drones enemigos, ¿vale? Y aquí tenemos otro tipo de armas diferentes. Todas las naves tienen un escudo de energía. Entonces, puedes atacar directamente a su escudo para que, por ejemplo, un dron se dedique a disparar tranquilamente. Este es el sistema de combate que tiene esto. Y además tiene algo aquí que dice... Mira qué guapo. Tienes mejoras en las naves que luego las puedes poner a que quieras. Este viene con una cosa que a la peña se le cura fuera de la habitación de enfermería. Si no, tienes que llevarles hasta aquí y solo caben tres, ¿vale? ¿Cómo funciona el combate de esta nave? Pues le jodes el escudo y el dron le va puteando. Más. Luego tienes el águila. El águila tiene una cosa que todavía no he probado, pero me haría mucha gracia probar, que tiene un arma que yo nunca había visto en este juego, porque estamos jugando al Advanced Edition, es decir, una expansión. Y es que tiene un arma que tarda como 50 segundos en cargarse, pero parte a la otra nave por la mitad, que es esto. Nunca la he probado. A medida que vaya siendo más tocho, pues tal. Entonces, me gustaría probar este bicho en un rollo diferente. Y aquí además podéis ver otra raza, que son los rocoides. Son inmunes al fuego, tienen mazo de vida y son muy lentos. ¿Para qué sirve esto? Son como tanques, ¿vale? Y hay una cosa, y es que te pueden incendiar partes de la nave. Si te incendian la nave... Se te van jodiendo toda la casa, toda la cuadrícula, que es la habitación, se te va jodiendo. No sé si me está escuchando. Espero que sí. Se te va jodiendo toda la nave, ¿vale? Poquito a poco se va extendiendo. ¿Cómo lo paras? Pues con sistemas especiales, que eso te lo tienes que conseguir. Con tripulantes que estén ahí apagando el fuego o vaciando de aire la habitación. Y eso es estupendo, a la vez que es una putada, dependiendo del tipo de raza que tengas. La mayor parte de las razas respiran oxígeno, menos una que son como robots que todavía no hemos visto. Y además apaga el fuego muy rápido, pero te quedas sin oxígeno. Entonces no puedes acceder a esa habitación y demás. Lo iréis viendo. Vale, y luego por último nos han dado esta. Esta es la que me han dado. Es una nave un poco jodida. ¿Por qué? Porque el tipo de arma que tiene son misiles. Si me quedo sin misiles... No disparo, así que solo puedo huir. Es una putada. Entonces, para enseñaros el juego, voy a coger la estándar, la que yo controlo. La nave que tiene un poquito de todo. Y por ella podéis ver tanto disparos como misiles y como tal. Vale. Voy a jugar en modo normal y vamos a cambiar el nombre al... La gatera. Bien. Los datos de que transportas... Esto hay un montón de info, ¿vale? En plan de este estilo. Es un juego muy pixelar. Pero aunque sea pixelar, se le coge cariño. Además tiene un montón de años. Pero por eso es así. Pero no hace falta mejora. Este juego a día de hoy se sigue vendiendo a 10 pavos y ya está. Y siguen ganando pasta. Fue un juego que tuvo un hype muy gordo. Los datos que transporta son de vital importancia para las flotas federales que aún siguen en pie. Necesitarás suministros para el viaje, así que asegúrate de explorar bien cada sector antes de saltar al siguiente. Eso sí, no olvides que tendrás que llegar a la salida antes de que te alcance la flota rebelde. Consejo, nebulosas. Atravesar una nebulosa te permitirá ralentizar temporalmente el avance de la flota. Es como que te están persiguiendo. Si estás en una nebulosa no te encuentran. Sin embargo, también te encontrarás peligros propios dentro de ellas. Aparte de los combates que puedas tener... Hay estrellas especiales, estrellas que te queman, estrellas que te joden los escudos, campos de asteroides, y luego es de tomar muchas decisiones. Entonces puedes tener una run que todo te salga bien o no. Así que lo primero que voy a hacer es llevar a alguien a los escudos. Me da un poco igual quién. Estos tíos, fijaos, todos ahora mismo vienen pelados de niveles. A medida que vayan consiguiendo éxitos en su habitación, irán mejorándolas. O a lo mejor te dan a un pibe que es muy bueno en motores. Entonces de ahí, pues... ¿Para qué sirve? Pues para aumentar las mejoras de esa habitación, ¿vale?
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el escudo. El escudo tiene una pelota. Esto es, un disparo tipo láser lo para. Hay tres tipos de disparo: los que atraviesan el escudo, los que dañan el escudo y los que no joden el escudo. Los que atraviesan el escudo son los visiles, ¿vale? Que es este, la Artemisa, por ejemplo. Ignora los escudos. Este hace daño a los escudos. Pero luego hay unos que me encantan, que se llaman lanzas, que es un láser que va de punto a punto B. Hace... Eso, si hay un escudo, no hace nada. Es como que el escudo lo absorbe. Este Uliu 89. Bienvenido a la gatera. Entonces, con esto, lo que hago es fijar a la tripulación en sus habitaciones. Y si yo, por ejemplo, los tengo aquí en su sitio, le digo, a vuestra casa. Y se van a su sitio, ¿vale? Bien, con esto ya tenemos todo, ¿vale? Como podéis ver, este láser tiene dos barritas y este uno. Es decir, tu zona de los disparos tiene para tres barritas. Para poder tener más disparos, tienes que mejorar la cantidad de barritas. Las barritas hay de dos tipos, las barritas vacías y llenas. La barrita vacía es el hueco, lo grande, la cantidad de espacio que tiene esa habitación. Y la barrita llena es la energía que tenga el motor. ¿Cómo se mejora eso? Cuando vayamos a una tienda, le decimos, quiero mejorar esto. De hecho, no sé si se puede mejorar fuera... Anda, mira, sí que se podría mejorar. No hace falta ir a una tienda. Mira, esto lo acabo de descubrir ahora o me acabo de acordar. Tan sencillo como gastar esto. Esta es nuestra moneda, ¿vale? Esta es la moneda que se llama chatarra. Puedo gastar chatarra para mejorar la nave. Entonces no me hace falta ir a ninguna tienda, ¿de acuerdo? Esta es la cantidad de combustible. Esta es la cantidad de disparos de misil y esta es la cantidad de drones que tengo. Obviamente, solo tengo dos... O sea, no me hace falta drones porque no lo puedo usar. No tengo ningún sistema para aplicarlos, ¿vale? Y este es el mapa. Entonces, aquí es donde empezamos y aquí es donde terminamos. ¿Sí? Tú puedes elegir la ruta que tú quieras y puedes, de hecho, calculártela. Por ejemplo, si yo voy por aquí, esto es un final de línea. Tengo que volver y perder el tiempo en un salto al menos. No, dos saltos. Con lo cual no me conviene ir por aquí. Porque con el tiempo, el turno 3 o así, aparecerá una línea roja. Esa línea roja es el enemigo. Está llegando y va a conquistar todo el territorio. Entonces, nuestro objetivo es explorar lo máximo posible para conseguir la mayor cantidad de recursos antes de que nos pille el toro. Y si nos pilla, va a haber un combate contra una nave y una masa de naves que hay detrás que te están disparando y haciendo agujeros en la nave. Entonces, lo que más conviene en ese clase de casos es saltar. Pero claro, el salto se tarda en cargar, por lo tanto, no puedes columpiarte. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, aquí. Voy a intentar aprovechar lo máximo aquí y luego ir saltando lo máximo aquí, siempre pegado al enemigo para aprovechar todos los saltos posibles. Saltito, se me gasta uno. Y aquí dice, en cuanto apareces en el sistema, una nave pirata avanza hacia tu posición. Se niega a establecer comunicación, prepárate para el combate. Este tipo de nave, nosotros podemos ver las partes de la nave, pero no la gente que hay dentro, ¿bien? Es como que tu sensor detecta dónde están los escudos y toda esa clase de cosas. Y el escudo del... y el sensor de contrario también. Bien, ¿qué tipo de cosas tenemos que tener en cuenta? Lo primero es el casco, está la cantidad de puntos de vida. Esto hay que bajarlo a cero. Si lo bajamos, explota. Y luego tenemos dos tipos de escudo. Tenemos el escudo estándar que tengo yo, que es una pared y que absorbe un disparo. Y luego tiene un escudo especial, Zoltan, no sé qué leches, que es un escudo duro. Es un escudo que dura esta vida. Entonces no puede atravesarlo ni los misiles. Muy interesante para aguantar los primeros invites de disparos. Y de hecho, hay drones que la reparan, lo cual es el canteo. Ya es el, vamos, intocable, ¿no? ¿Cómo puedes acabar con esto? Con muchos impactos. Hay un arma que es una escopeta que me flipa, una escopeta de chatarra que lanza un ¡buah! Y hace ¡tras! Da donde quiere, pero hace un cristo. Vale, pues empecemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que voy a hacer es... Las armas se tienen que recargar, las suyas también. No voy a gastar misiles hasta que quite este escudo porque si no se estampan contra esta pared, ¿vale? Así que me da un poco igual dónde disparar. Ponemos el autodisparar para que no se quede pillado. Se están cargando los misiles, no voy a disparar el misil. Por esto mismo que os he dicho, este escudo verde. Pam, pam, pam. Él me está haciendo daño porque yo no tengo ese escudo. Mi objetivo es joderle los disparos. Voy a intentar que cuando dispare baje ese escudo asqueroso. Lanzo yo mi misil y le jodo el suyo. ¿Ves? Aquí empieza el problema. ¿Vale? No sé si puedo parar. ¿Puedo parar el combate? No. Fijaos que hay fuego, pero lo que quiero es que se apague el solo. No quiero gastar más misiles. Y ya, la siguiente andanada de disparos le tiene que matar. Bien.
Ahora me dice lo que me da, que es una de combustible, un misil y chatarra. Al principio nos dan morralla, nos dan muy poquito. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué acaba de pasar en este combate? Lo primero es que me han incendiado una habitación. Yo tengo que reaccionar rápido porque no va por turnos. ¿Bien? ¿Esto qué es? Esto es el menú, vale. Yo tengo que reaccionar rápido, por eso ha sido como... ¡Ah! Luego os explico lo que he hecho. Lo que he hecho ha sido liberar la habitación. Esto es que no tiene gas cuando está así. No tiene thank aire. You-87. Hola, thank you, bienvenido. Gracias, tío. Bienvenido a la gatera. Y Jai, te dejo lurkeo. Chachi. Y lo que hace, lo que te digo, es despejar esta habitación de oxígeno. De tal manera que así se apaga antes el gas, lo que es el fuego y tal. ¿Qué pasa? Que tengo que correr. Y diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque me han jodido la habitación del oxígeno y se está yendo todo el oxígeno de la nave. En un momento dado, todo el oxígeno se irá a la mierda. Ahora mismo esta habitación no tiene oxígeno porque la he despejado. Pero en un momento, veis como 13, 14, ahora la he reparado. Me tengo que ir cagando leche de aquí y meterles en la habitación de curar. ¿Vale? Estaba explicando y se me está viendo la olla. Arriba a la izquierda veis la cantidad de esquiva y la cantidad de oxígeno en la habitación, en la nave. En general. Si yo tuviera a alguien aquí, fijaos lo que pasa con las puertas. ¡Pop! Se colocan en un tipo de puertas como blindadas. Mejoran. ¿Por qué? Porque esas puertas blindadas... O sea, ahora mismo todo el mundo puede pasar sin ningún problema, los enemigos incluidos. Pero si yo tengo esto, yo sí que puedo pasar por esas habitaciones y ellos no. Tienen que romperla a disparos. Si yo tengo dos niveles en esto y abro puertas, por ejemplo, me atacan aquí, ¿eh? Yo saco aquí mi peña, esto lo dejo sin gas, se mueren solos. No tengo que hacer nada. La hostia. Vale, pues ahora los mando cada uno a su sitio. Está recuperando el oxígeno. No es necesario que lo recupere al full. Es decir, no va a haber tanta mala suerte. Y me piro. Habitación. O sea, esto es una tienda. Aquí es donde puedo repararme y todo el invento. Pero no voy por allá porque me quedo encerrado. Así que vamos a la habitación del socorro esta. ¡Socorro, Aulisio! Enviar a tu tripulación para ayudar a controlar las masas, ignorar su petición y seguir tu camino. Esta es parte de la fiesta de este juego. No hay una elección buena. Simplemente es tirada de dados. ¿Qué puede pasar si envío a mi tripulación a ayudar a controlar las masas? Que me maten a uno. Como me maten a uno, me joden. Entonces no le envíes. Ya, pero es que si a lo mejor lo controlo, me dan pasta. Yo, como soy muy avaricioso, me la juego. ¿Ves? Ha muerto. Me cago en su puta madre. Este es el juego. Estas vilezas en las que te trae. Bueno, pues ahora solo tengo dos tíos para controlar la nave, lo cual es una putada. Entonces, claro, a este nivel ya, ¿ves? Ya empieza a aparecer la gentuza aquí a atacarme. A este nivel voy a tirar para adelante. Pero no me puedo cantear. Ya no puedo hacer misiones de exploración. ¡Hola, qué fiesta! Bueno, esta es la tienda. ¿Qué cosas se pueden hacer? Se puede reparar. Se pueden comprar todas estas cositas de aquí. Se pueden vender cositas de estas. Las que tengas, ahora no tenemos nada. Hay dos páginas de tienda. Tenemos mejoras para el arma. O sea, para la nave, que es recuperación de restos. Es decir, cada vez que haya que recuperar restos, te dan más, ¿vale? Al principio del juego esto está muy bien. Más adelante es una chorrada porque lo poco que te va a dar es lo que te cuesta esto. Tenemos un hackeo aturdidor. Es decir, hace que una de las habitaciones, que lo vais a ver, es un hack. Llega, se mete en una habitación y la putea. Y luego armas furtivas. Podemos volvernos invisibles con el sistema adecuado. Con esto me permitiría seguir cargando las armas en invisible, lo cual es el abuso, ¿vale? Y tenemos tres armas diferentes, que no nos podemos comprar ninguna. Esta es un arma que puede cargarse y lanzar una chorrada de disparos. Y estas son las alabardas. Una es de hacer daño y esta es igual, pero es más larga, por lo que veo. Me encantan estas armas, me flipan. Son las que más me gustan. Vale, pues me voy a la mierda. Aquí podéis ver otra cosita. Esta estrella lanza ráfagas solares, con lo cual te va a incendiar partes de la nave. A ti y a él, ojito. Voy a lanzar un queco a este. Esto es un lanzamisiles y esto es uno de disparos. Quiero hacerle daño a sus... a su estación de armas, porque esta me atraviesa los escudos. Y... ¡bombe! Sigue teniendo suficiente energía. Me acaba de joder las puertas, lo cual me la pela. Vale. Y ahora... os explico lo que acaba de pasar. Me acaba de dar la opción para elegir, en plan 1, 2 o 3, pero yo estaba cambiando de arma, así que la he elegido sin querer. Voy a reiniciar, toma por culo.
Esto es una mierda de partida porque no voy a llegar a ninguna parte. Venga, vamos a dejarlo así. Ponemos otra vez esto. Empezamos de principio, venga. A ver, ¿qué nos encontramos? Venga, vamos a defender el puesto avanzada. Me da un poco igual. Dice que no sé qué de un helicóptero. Me da igual. Ponemos el autodisparo. Me dicen que esta es una nave de los malos y que si no me la fundo, se van a huir. Pues me da igual. Ahora, dentro de sus armas, tiene menos energía porque le acabo de joder parte de la habitación, pero se ha quedado con los misiles porque hacen más daño. Ahora le acabo de joder tanto la nave que tiene que... Es cuando repara esta habitación, hay gente reparando aquí, ¿vale? No la vemos, pero hay gente reparando. Voy a poner a ese tío a reparar porque no está haciendo nada ahí. No está huyendo porque aquí no pone nada de huir. Me da estas cositas, tal. Por defender la otra base me dan más cositas. Vale, pues este tío lo voy a poner aquí. Este tío lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque la recarga de escudos es mejor, más rápida. Entonces, claro, si te van a dar mucha cera, lo mejor es tener cuanto más escudo, mejor. Fijo las posiciones de la peña y vamos a empezar a pegar saltitos. Por aquí no. Sí, por aquí podría ir. Por aquí podría ir. Voy a ir por aquí y os enseño el concepto de las nebulosas. Las nebulosas son una putada. No puedes ver prácticamente tu nave, pero tampoco te pueden detectar y la flota enemiga tarda más en llegar. Me pongo en plan pirata. Dame la mercancía. Parece que no quieren pelear. De hecho, intentan escapar. Esto es un tipo de dron que protege a su nave. Así que lo que voy a hacer es joderles el salto. A ver si es posible. ¿Ves? El salto de enemigo retrasado. Ahora mismo tendrían que reparar esto para poder escapar. Si no, no puede escapar. Ya han reparado, hijo de puta. ¡Que no! Vale, jodo sus disparos para que mis escudos me protejan bien. Voy a evitar... Ya está. No voy a gastar más misiles. No me hace falta. No puede escapar porque le he jodido a la cabina para cargar el salto. No puede escapar. Vale. ¡Uy! Encantado de la vida. Rayo a la barda. ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo cambiar? ¿Cuánto? Oh, mira, fijaos en este detalle. El rayo a la barda está muy bien, pero necesita 3 de energía. Nosotros solo tenemos 3. ¡Ay, pues póntela! No, porque siempre van a tener un escudo. Y si tiene un escudo, no puedo atravesarlo, así que no me queda más remedio que esperar. Vale. Pero ya quiero ponérmelo para antes de ayer. Voy a pasar a la tienda, repararme y todo eso. A ver, guapa. Quiero repararme. Armas furtivas, que no. Recuperación, no. Página 2, drones. Vale, me la pela. Ok, así que voy a ver qué mejoramos. Entonces, estos son mejorar los huecos y esto es mejorar la energía que va a rellenar dichos huecos, ¿vale? Entonces, no me queda más remedio que gastarme uno de estos. No, mejor uno de estos. ¿Por qué mejoro primero la energía? Porque aquí en el motor sigue habiendo... ¿Ves? Evasión 10. Sigue habiendo, aquí en la energía, sigue habiendo un huequecito. El tripulante, ¿qué es lo que hace? Fijaos en esto. Con tripulante recarga un 10% más rápido el escudo. Con tripulante recarga un 10% más rápido los disparos. ¿Vale? Con tripulante, no sé qué me dirá, tiene más evasión. Ahora mismo tengo un 15% de evasión. No está mal. Para empezar, no está mal. Vale, pues... ¡Soy un temible pirata turco! ¡Turco! ¡Ojito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que nos... que nos censura la aerolínea que yo me sé! Vale, aquí casi pone turco. No sé qué censurarlo. Bueno, va. Hay que, como ya sabéis, este escudo hay que bajarlo. ¿De qué hablas? Porque he hecho un viaje a Filipinas. Ya lo conté. Ya lo conté. Si tenéis dudas, me vais a preguntar. Pues nada. Quedan cuarto de hora para el... para la liga. Vosotros veréis si estáis. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Ah! No me dispares, que me hace daño.
Entonces alguien va corriendo a reparar esta pedazo de parte. Y a ver si consigo dispararle. ¡Piu, piu, piu! ¡Pam, pam, pam! ¡No! Toma por culo. Entonces, ¿veis estas puertas cómo se van abriendo? En plan, quiero acceder aquí para repararlo. Pues eso. ¡Pam! A tomar por culo. Bien, recupero esto. Ahora a ver, ¿cómo se ve la barra de reparación? Fijaos cómo va subiendo. Vale, ya está. Coloco a cada uno en su sitio. Y este, a curarle. ¿Ves que aquí están sus vidas? ¿Ves cómo va subiendo? ¿Y ves cómo aquí ha mejorado lo de los disparos? A medida que va impactando, va mejorando de manera automática, ¿vale? Por eso lo mejor es tener... Cuando tienes armas de láser, tienen muchas probabilidades de impactar. Con lo cual sube más nivelitos. Creo yo, ¿eh? Eso es un poco... No hay un tutorial. Te lanza a la muerte y tú te pegas ahí. Peligros. ¿Qué peligros tiene? De momento tienes estos dos peligros. Uno de ellos es... creo que te... No, la verdad es que no lo sé. Creo que te va jodiendo las diferentes habitaciones. Saltas a un sector de la nebulosa que está asolado por una tormenta de plasma. Una exploradora rebelde automatizada que estaba acoplada a la baliza se dispone a atacarte. Pues muy bien. Pues muy bien. Te voy a freír el ojal, que no está nada mal. Fijaos en este detalle. Lo que hace esta plasma, este invento, es que te jode la energía. Ahora mismo yo no tengo escudos, ni él tiene drones. Entonces mi plan es intentar hacer el máximo daño posible a sus armas, porque esto es un dron de combate, es una especie de nave falsa. No una nave falsa, sino que es una nave... ¿Cómo decirlo? Es una nave no tripulada, ¿vale? Entonces no tiene tripulantes. Si jodo una habitación, se la jodo definitivamente, así que no hay problema. Esta es clase autohacker. Va lanzando hackear. Esto es un hacker. Te lo lanza y te lo jode. Y te lo va controlando él. Entonces, claro, a lo mejor te coge y te controla en un momento dado el escudo. Lo que hace es drenar la energía del escudo. ¿Y para qué? Pues para que cuando tú quieras bajas el escudo y luego le... 19 Totoni 88. Bienvenido a la gatera. Vale, pues sigamos. Ya estoy. Fantastis. Vamos a saltar. Bien. Esto es el progreso de la flota enemiga. Estos son los sectores donde los rebeldes ya controlan el sector. Y este es el espacio de tiempo de... En el siguiente salto van a estar aquí. Así que si hubiese aquí... ¿Ves? Si este estuviera aquí, te diría... En el siguiente van a estar ahí, no vayas para allá. Las nebulosas hacen que estando en ellas, aunque tengas muchos problemas, este saltito sea así. Si no, sería así. ¿Vale? Así que viajar por nebulosas da muchas más oportunidades, pero es más complicado. Otra nave automatizada que también te drena todo. No te drena todo, no sé muy lo que me drena. Hijo de puta. ¿Ves? Este láser cabrito. Este láser me hace un daño que flipas. Voy a intentar joder su dron precisamente. Y lo acabo de hacer. Ahora su dron Iridriel no tiene control. Bienvenido a la gatera. ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! Pues sí, en eso estoy. Como veis, ahora mismo no me importa disparar a donde sea. De hecho, lo que voy a hacer es disparar. ¡No! Mierda, estoy con misiles estúpidamente. Bueno, los misiles hay que tener cuidadito porque hay poquitos y hay que saber controlarlos. Bueno, me lo he cargado, vamos a reparar. Investigo el inventor del reloj. ¿Qué es eso del láser pesado? Pues el láser pesado está muy bien. El láser pesado, hay dos tipos de láser. El láser normal, que son esos tiperitos que hacen chiu, 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 que son de color rojo, y luego unos verdes que hacen el doble daño si impactan. Es como un misil, pero que se come, que no puede parar el escudo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer va a ser, si me deja, mejorarlo y ponerlo. Si me dejas, si no me dejas, no voy a poder hacerlo. Lili, 2 liliga todavía no. Ah, y 31. Vale, pues voy a poner aquí otra mejora de estas y ¡pam! Fijaos que cuando yo activo algo, ¿ves aquí? Entonces, esta se va a recargar así despacito y todo eso. Y esto está guay por un solo motivo. Porque en el momento en el que quite los escudos de alguna manera, le pego un disparo de estos y le hago un cristo en la habitación en la que impacta. Por eso me gusta. A mí hacer daño me mola. Soy así. Muy bien, pues los azules son los que hemos estado. Voy a pegar otro saltito a otra parte de la nebulosa para aprovechar, ya digo, los máximos saltos posibles. Los ayudamos y no pasa nada. Pues muy bien. Voy a ir aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Si me deja.
¡Hala, asteroides! ¡Claro que sí! Pues qué bien. Los asteroides son impactos gratis tanto para ti como para él. Van apareciendo un asteroide, te jode el escudo. Entonces, lerele. ¿Cuál va a ser el plan? ¿Qué tiene? Tiene dos láseres. Esto parecen láseres como los míos. Disparará tres. Una ráfaga de tres. Serán seis impactos. No me gusta nada. Tengo que joder esos misiles. O sea, estos sus disparos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues de momento voy a joderle. Se recarga antes el misil que los láseres. Ergo, lo que voy a hacer va a ser lanzarle una de misiles. Vale, ya está. Ya está. El misil va para sus misiles para que no me joda. Los disparos láser van a ir al escudo, que con que joda un poco el escudo me vale. Y luego el láser pesado va al escudo y le jodo el escudo del todo. El láser pesado, como es más pequeño y tiene menos fuerza, se ha recargado ya, pero no lo voy a usar porque es perderlo. ¡Bam! ¡Qué cabrón! ¡Oye! ¡La polla! Que no se rinde nadie. Fuera. Muy bien, pues nada, vamos a repararnos el ojal. Ahora no hay problema porque tengo un escudo y los meteoritos impactan en menos cantidad que lo que se recarga el escudo. ¿Ves? Entonces mi plan es repararlo todo antes de irnos de aquí, obviamente. Y ahora coloco a todo el mundo en su sitio y nos vamos de aquí. Vamos a pegar un salto aquí. ¡Hala! ¡Más asteroides! ¡Claro que sí! ¡La leche! Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues más de lo mismo. El misil va para sus misiles y el resto de la fiesta aquí. ¡No! ¡Mierda! Vale, ¿qué pasa aquí? Fijaos que tiene un dron. Ese dron con el cañoncito lo que hace es disparar a mis disparos. El cabrón me va a joder los misiles. No me sirve de nada lanzar un misil si me lo va a disparar. Y encima pierdo misil. Por lo tanto, los misiles no puedo usarlos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues con lo que tengo. Tengo que intentar atravesar su daño. Tiene dos tipos de armas. Un láser. Fijaos, aquí tiene el láser. Y tiene una cosa que lanza minas. Es como una bomba que me la deja en una habitación y explota. Y hay diferentes tipos. Las hay las que te joden la electricidad, como un PEM, de fuego, de incendiaria, o te jode y te hace daño, ¿vale? No me interesa. Entonces, a estas alturas, lo mejor es hacer la mayor cantidad de disparo posible. Quiero... Pues nada, a tu sala de disparos, a sus disparos. Así. El misil no lo voy a hacer. Que todo no... a los escudos a muerte, a Agi. No, lo que quiero es joderle sus disparos. Para que el meteorito me eche una mano. Cabrón. Ahí estamos. Ahora cojo, lo que hago es despejar esto para que se vaya el gas, para que se vaya el aire. Y ahora con eso. Mierda para mí. A ver. Vale, le acabo de joder su antidisparos. Ahora lo que voy a hacer va a ser lanzarle un maravilloso misil a su boca. Porque no tiene nada que lo pare. ¡Pumba! Fuera. Cierro todas las compuertas. Y ya está. Bien. La nave. Vale. Todo impacto te baja la vida general, que es la integridad estructural actual del casco. Por mucho que te dañe en una habitación, la habitación se puede reparar. Lo que no se puede reparar es esto. ¿Vale? Entonces esta es la vida final. Esto hay que andar reparándolo cada vez que te muevas. Todos los impactos te duelen, ¿vale? Lugar no visitado. Intrusos a bordo, vale, tenemos un ataque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a hacer la cobarde, que es irme corriendo a la habitación de curarme. Voy a quitar todas las armas, puesto que solo hay intrusos. Y voy a intentar mejorar el resto de cosas. Por ejemplo, el escudo o la vida, lo que sea. Voy a meter todos en la habitación de curarse y uno en la habitación de las puertas. Y abro la nave. Que se mueran ahogados, ¿vale? Así que vamos a ello.
A menos que haya mucho. Ah, no, son 3 para 3. Bueno, venga. Que peleen. Tampoco pasa nada. Esto, vamos a quitarle esto. Vamos a quitar esto. Ellos son mejores peleando. Pero yo tengo una habitación en la que me curo. Me van a joder. Ya me acuerdo del juego, este lo traiste hace tiempo y con buena nota. Sí, era un 7.5 por ahí. Eso, fíjate los años que tiene y tal. Volvemos otra vez. Que no me jodan más esta habitación, que me la van a joder. Ya está. Ahora ya, por cantidad de vida, les puedo vencer. Y además ellos mejoran en cuanto a toñas. Pum, sube un poquito, sube un poquito, sube un poquito, chacha. Y reparan la habitación. No me, creo que no me han bajado nada de... O sea, si te joden una habitación desde dentro, te joden un punto de integridad estructural. Y no queremos eso, que eso es lo que tarda más en repararse. Esto me da un poco igual. Bien, Pidgeon. Hola, Pidgeon. Bienvenido a la gatera. Estaba pensando que ya que os traigo este, no sé si traeré del Trigon también. Pero es que ya esa jugada ya la hice hace tiempo. No sé, si tanto... Hostia, me ha gustado, pero el Trigon, ¿cómo es? Pues es esto, pero en modo actual. Mucho más bonito, en 3D y más sencillo, más fácil. Es mucho más... mucho menos... mucho más friendly, mucho más friendly. Además tiene más una parte de exploración, está mucho mejor. Bueno, esta es la salida. Que es el lugar desde el que podemos saltar a otro sitio. Pero claro... ¡Oh! ¡Mira! Hola, pidgeon. Mira la que nos ha caído, chavales. Ni tan mal. Vale, pues, ¿qué es esto? Esto es un lanzamisiles que hace el doble de daño. Ya que tenemos un lanzamisiles, vamos a tenerlo bien. Lo que pasa es que ocupa 3. ¿Sabes? Poca broma con la mierda esta. No, no puedo utilizarlo. Tengo mucho para hacer daño al casco, pero poco para quitar el escudo. Entonces es un problema. Vamos a dejarlo así. Vamos a mejorar esto. Sí. Ahora tengo para poder meter 2 armas. Piles. ¿No puedo? ¿Cómo que no puedo? ¿Quién te has creído que eres? Ah, sí, sí, puedo mirar. Bien, ahora tenemos el rayo a la barda que a mí me pone muy bruto. Si le quito el escudo, le meto un rayo, hace y todo lo que pilla lo mata. Es la polla. Kaosman. Bien, bueno, vamos. Hola, Kaosman. Bienvenido a la gatera. Vamos al control. Uf, llego justo para la Liga Q, bien. Qué cabrón. XDD. Pues sí, porque quedan 2 minutitos. Bien, pues. Desde aquí, otro saltito molón. Y quiero probar el rayo a la barda. Pero tarda un montón en recargarse. He estado con mis amigos los Hindis XD. Los Hindis. ¡Ah! ¡Qué tan gildeado! ¡Tan gildeado fuerte! Ha dicho, I want to talk you something. Contrataron a Mercedes para explorar el sector. Pues esto no está mal. Venga, va. Descúbreme el territorio. A ver qué hay aquí. Puede que haya una nave. Aquí hay una tienda. Vale. Me acaban de descubrir el mapa. Aquí me van diciendo que hay y que no hay. Así que vamos a dar una vuelta. I want to talk you something. Es mejor activarla. Nada, nada. Aquí atoñas, tío. Vale, me lo ponen las puertas, me la pela un poco. No pueden salir de su habitación. Esto es una putada, ¿eh? Ojito. Voy a joderle su disparo. ¿Qué? Él tiene también una lanza cabrona. ¿Dónde lo hago? De aquí a aquí. Voy a joderle el escudo. Y cuando no tenga escudo, le lanzo el rayo. ¡Qué destrozo! ¡Cómo me mola! ¡Qué gustor! ¿Ves? Ahora se le recarga. ¿No se le recarga el escudo? Pues mira, ya eres tú que risa. Me lo cargo ya. Jijijiji, qué malo soy. ¿Por qué eres malo? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Inhibidor hiperluz. ¿Esto qué coño es? A ver, enséñamelo. Interfiere en los ordenadores hiperluz enemigos y duplica el tiempo. ¡Oh, qué bueno! Para partirles la cara y que no puedan huir. ¡Qué vil! Bueno, pues vamos aquí un segundo. Vamos a comprar reparaciones, que estoy hecho un crister. ¿Qué vendemos? El láser pesado mola un huevo. Voy a vender directamente el lanzamisiles tocho porque no lo voy a usar en mi vida. Un misil estándar, pero potente. Y luego tenemos
bombas. Una bomba que me puede curar, una bomba que puede joder los sistemas de armadura del otro y tal. ¿Cuánto energía tiene esto? Uno. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Voy a poner en práctica una táctica vil, por cierto. ¡Empieza la liga, chavales! ¡Empieza la liga! Pues cuando termine la liga vuelvo XD. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te vayas, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Ay! Quédate y diré las cosas de liga y todo eso, que es una cosa y muy liga de todo eso de la liga de las cosas. Madre mía, qué tonto soy. Bueno, aquí empieza la liga, chavales. Está Totón y Chaosman y Noé, ¿eh? Que ha entrado Pillon para la liga. Venga, Pillon, entra, anda. Anda, entra Pillon. Vamos a esperar a Pillon durante un minuto. Pillon. Por cierto, mientras tanto os voy contando. ¿Os apetece que 19, haga el Totón y 88, y lo emoticono compare? Cara riendo. ¿Qué os parece? Me quedaré cuando pongas por puntos borrarle puntos a los Dimas. Muy malo tú. No me he enterado. Tú ser malo. Tú ser malo, ¿eh? Qué malo es. Hostia puta. Qué malvidad. Cuánta maldad, jajaja. Ya te digo. Esa es buena. Hombre, si vais a putear, quitar os va a costar puntos. Más. Quitar puntos costaría un punto 2000. ¿Queréis hacerlo? Vale, vale. Podéis putear, pero 2000 de puntos. Tienes que ponerlo ya. Ahora. Hoy... No, hoy no, pero lo pongo luego, ¿vale? Venga. Por 2000 puedes zumbarte un punto. Que voy a quitar los puntos a todos. Así. Una vez al día puedes quitar un punto a alguien. Qué cabrones, qué malos sois. A mí no me viene mal, ya sabes tú. O sea, menos juego para repartir. Pero eso está muy mal, ¿eh? Está feo. Bueno, va. Venga, vamos a empezar con el asunto. Los dos puntos de hoy. Dotoni, Chaosman, Gato Plumilla, Noe, Pillon. 3, 2, 1 y... Estaba pensando una cosa. ¿Puedo hacer que la gente que gane puntos de liga, en vez de ponerlos en la liga, lo traduzca en monedicas? Así todo el mundo participa. Los que quieren ganar, los que quieren perder, los que quieren putear, los que no quieren putear, los que quieren regalar, los que quieren ayudar. Todo el mundo podría participar. Porque Didriel está hecho de mal. Está hecho de piezas de mal. No de maldad, del mal directamente. Entonces, si él ganara puntos y con esos puntos puede tener monedicas y con esas monedicas puede quitar puntos o por la noche estirar más el cuentacuentos. ¡Ah! Yo soy un lindo unicornio. ¿Y quién te ha dicho a ti que los unicornios sean buenos? O sea, es un caballo con un cuerno. Si fuera bueno, no tendría ese cuerno. O sea, déjate de historias. O sea, ese cuerno... Y Didriel cuerno... menciona a alguien para que cuerno. Sea aniquilado tu mal, me congratula. Bien. ¿Qué os parece si hago que la gente que gane un punto pueda traducir ese punto en 1000? En vez, no solo vale para comprar, sino para conseguir transformar ese punto. Oye, quiero canjear ese punto por 1000. Ahí lo llevas. Dos cosas más para hoy. 2000 para quitar un punto y 1000 para canjear un punto que ya tengas en 1000 monedicas. Y así la gente que a esto se la pele o que piense que no va a llegar puede recuperar sus puntos para el mes que viene. ¡Uy, qué risa! Vamos a hacer una cacho de liga que flipas. Muy bien, venga, pues ya está. Dos puntitos son para... Voy a tener que poner en un lateral de la pantalla las cosas que se pueden hacer con los puntos. Como si fuera una especie de guía. ¿Cómo se llama lo de los mapas? No me acuerdo cómo se llama. Hace lo menos 20 años que no digo esa palabra. Es el... Hola. ¿Cómo se llama lo que se pone al lado de los mapas que te dice la forma? Qué bien me lo voy a pasar puteando al que vaya ganando XD.
Y en los dos puntos son para Totoni, que se ha borrado. He dicho que no, que es mío. Dos puntitos para el señor Totoni y ahora el resto. Cero sorpresas. Ajajajajajaja. Fíjate la cantidad de puntos que luego él puede traducir para regalar, para hacer, deshacer. O sea, cuidado que uno se meta otra vez. Fíjate. Tres veces seguidas. Sí, 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 macho. Estás en racha. Muy bien, pues Estehuelev. ¿Dónde estás, Estehuelev? Ahora voy a mirar en el Twitch Insights. Este es un bot. Fuera. Loneli Liza. Loneli también es un bot. Y Totoni ha ganado. Entonces, dame un segundo que voy a banear esos bots. A ver. Estehuelev. Beta. Y Loneliza. Beta. Venga, dale. Joder, que sale una cachonda fuerte, pero igual es un bot. Es que ahora ya no te puedes fiar de la foto, macho. Muy bien, pues 3, 2, 1. Ahí es el lag del chat. Pues no. Q se ha metido. Nadie va a entrar. Estehuelev, Loneliza, Totoni y ¡pam! Ajajajajajaja. La ha liado XD. Sí, la he liado. Muy bien, pues el punto restante de Lurk es para... El punto restante del día 9 de 3 es para el señor Gato Plumilla. Pin se queda ahí cochino, pero ¿por qué no me caen a mí? Pues no, no te han caído, lo siento. Gato Plumilla se lleva un punto restante. Y ahora vamos a repartir los punticos de otra vez. Sí. Ahí donde lo ves. ¿Dónde lo ves? Es lo que tiene. Es lo que tiene. La tongoliga es lo que tiene, que es un tongo. Entonces. Huele a tongo más que nunca. Ya te digo. y lo bonito que es. A ver, un segundito. Aquí está. Esta ventana no es. Muy bien, pues los dos puntos tongo son brutality para el señor Totoni, que va muy fuerte. El siguiente es Gato Plumilla. Y ahora a comprar y a vender. Totoni se compró un punto. Quiere hincharse a puntos. Kaosman ha canjeado un punto, se lo compra. ¿Quién más? Noé se compra un punto. ¡Pam! Fijaos cómo son las cosas. Tú te compras un punto y a lo mejor al día siguiente lo conviertes otra vez en dinero y vas haciendo, vas cogiendo. Está guay, tío. Eso de... ¡Qué injusticia! Creo que lo voy a hacer. Por 2.000 puntos puedes quitarle un punto a alguien y por... Y si gana... Y puedes canjear un punto de la liga, una vez al día, por 1.000 monedicas. ¡Ostras! Me gusta. Sí, señor. Quiere ya que nos matemos. XDD. Hoy mismo. Yo soy un esclavo de la voluntad del pueblo. Yo soy un esclavo de la voluntad del pueblo. Y vosotros sois el pueblo. A cuchillo. Entonces, esta tarde mismo lo cambio y ya mañana lo tenéis disponible. En Google Play y en todas esas cosas. ¿Alguien quiere gastarse más puntos o está diciendo este mes no llego? Aunque eran 20 días, ojito, ¿eh? ¡Ojito! Muy bien, pues lo vamos a dejar así porque no queréis más. Así que de momento, 15 puntos para Totoni. 12 Gato, puntos. Gato, regálame 100 puntos. No puedo. 12 puntos para el señor Kaosman. 7 puntos para el Gato Plumilla. Y 6 puntos para Noé. La cosa se queda en Totoni siendo ganador del mes de marzo. 100 monedas. Que no. ¿Para qué? ¿Ya quieres creer el mal? Déjalo. Ya se queda así, bien, no te preocupes. Dámelas. No. El día 15. Ya me está liando, Totoni. Cómete en la cabeza. Bueno, de momento. Primera posición para Totoni de hoy, seguido de Kaosman. Y el Gato Plumilla detrás en tercera posición con Noé estando ahí la de... Como te descuides, te quito el tercer puesto. Muy bien, pues así queda la liga para el día 9. Aún nos quedan exactamente... 1, 5, 6... Joder, nos queda un huevo, macho. 5, 10... Tongo. 15 días. Queda todavía 15 días de juego, chavales. Joder, macho, cantidad de días. Muy bien, pues entonces, aún queda todavía mucha Llegaré. Liga por delante, ¿eh? Ojito, que aún queda mucha pelea. Muy bien. Pues sigamos con el FTL. ¿Qué os parece? No me parece tan bien, me gusta mucho más la liga. Ya lo sé, que os gusta mucho más la liga. Pero... Imaginad, a lo mejor llega el día en el que solo haga una liga durante una hora. Con competiciones entre vosotros y todo eso. O sea, al final lo que se... El money license, que se suele decir. Es lo que hay.
Muy bien, pues sigamos con el invento del calabozo. FTL. Pongo una musiquita y ya está. Vale. Al ser un sorteo por ley tiene que estar sujeto a unas bases. Las bases de este concurso tiene lagunas. Si denuncian al canal podréis conseguir un juego gratis. No. Me quedo sin canal, pero vosotros no os quedáis sin juego. Vosotros veréis si os conviene. Vale, pues ya está. Aunque por los loles más de uno diría que sí. Especialmente Iridriel. Vale. Venga, vamos a seguir con el juego que no nos queda mucho. Y podría ir el streamer a prisión. Sí, a la prisión que tengo en el pantalón. ¡Que no! Esa no. Lobillo. Bueno, va. Aterrizas con un pequeño transbordador en un enorme campo, cuyos únicos ocupantes son unos pequeños animales brillantes de seis patas que parecen caballos. Es posible que sean lo que han detectado tus escáneres. Vamos a subir alguna de estas mierdas. Vale. Pues me han atacado unos caballos de seis patas que están retroiluminados. Ok, sigamos. ¡Ay, qué bien! ¡Una nave! ¡Voy a darle amor! Esto es un teleport. Se me ha echado encima. Será cabrón. Vamos a hacer así. ¡Mierda, no! ¡No! Vamos así. Vamos a joder su escudo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo me gusta ese arma, coño! Es que me pone muchísimo. Me hacen... ¡Te jodes! ¡Fuera! Me encanta ese arma. Es un destroza. Y además te la puedes colocar donde tú quieras, con lo cual puedes dañar diferentes habitaciones. Mola un huevo. Ahora, claro, el escudo lo para, pero... Me mola, me mola. Me mola hacer el mal y el dolor. Y el vil, el mal y el vil. Gato... Como mañana... Mañana puedo, ¿vale? Así que... ¿Tú cómo sueles en plan ponerte barra... Vamos a jugar, ¿sabes? Es que estás jugando en nivel bebé. Es el nivel medio, ojito, ¿eh? A menos que haya bebés gigantes, es el nivel medio. No, no, esto... Cuidado que esto... Esto es un juego que te regala mucho y luego de repente putea en un combate. De repente tiene tres escudos, tiene una mierda que no sé qué y te ha jodido la nave entera. Ponen la máxima dificultad. Si no, no llego a ninguna parte, nada. Este juego es muy duro, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy en la segunda pantalla. O sea, este es el segundo sector. Hay como 8 sectores. O sea, que hay mucha fiesta, tranquilo. Además es un juego que no te putea desde el principio. Te putea a mitad del juego para que te jodas y tengas que empezar de principio ahí todo jodido. Es chungo, chungo. Huele a caca desde aquí. ¡Claro que huele a caca! ¡Soy cacamán! ¿Cómo? Voy a partir la cara a este imbécil. Espera que venga el rayo. Hijo de puta. Venga, me voy a curar aquí. Ta, ta, ta. ¡Qué cabrón! Me ha jodido el láser. ¿Será hijo de Perkins? Pues nada, vamos a putearte con todo lo que tenga. Si tú, yo no disparo tampoco. ¿Es posible? Espérate, que te vas a comer un palo de puta madre. Toma, hombre. A tomar por culo. No me dejabas disparar mi láser, pues ahora te jodes. Ya está muerto. Ya da un poco igual. Ahora mismo ya te digo. Normalmente más adelante dan 40, 50 de caos. La cabeza mucho más dura más adelante. Te hacen asaltos mucho más viles y esa clase de cosas. Ponemos el láser. La diferencia, una de las diferencias que mecánicamente hay principalmente entre este juego y el Trigon, es que en el Trigon, después del salto, todas tus armas están cargadas. Entonces es mucho más ágil. Aunque aquí te puedes llegar a comprar una cosa para que nada más después del salto ya estén cargadas. Es una ventaja abusiva. Vale. Hay que joder su... Creo. Me joden el motor. Bueno, vale. Ese misil. Bueno, ¿qué acaba de pasar? Lo que acaba de hacerme es hacer un agujero. El agujero es un tipo de daño que principalmente lo que hace ahí, es llenarme la habitación de gas. Ya me da un poco igual. Ya está muerto, no te preocupes, ya está. Cerramos todo.
Y voy a meter a estos tres corriendo aquí. Y ahora a reparar esto corriendo. Se le baja la vida porque tiene que hacerlo cogiendo aire realmente. Vuelvo otra vez aquí. Esta se vuelve a llenar de gas. Y todo está en su sitio y a su sitio. Vale. Ahora se empieza a recargar el hiperluz, pero como ya no tengo combate... Bueno, sí tengo combate. Si no tuviera ningún tipo de posibilidad de sufrir daño, se recargaría rápidamente y te ahorrarían el problema. Pero como me están cayendo piedras, pues tengo que estar esperando a que se recargue. Vale. Más. Aquí está la salida. Entonces puedo hacer esto, esto, esto y esto. Estos son tres saltos. Es jugármela, ¿eh? Podría hacer esto, esto. No, voy a venir aquí, luego aquí y aquí y aquí. Así voy controlando mejor la distancia. Venga. Pues muy bien. Y esto no tiene disparos, o sea, no tiene transporte, pero tiene un misil. Tengo que joder su misil como sea. ¡Ay! Ya sabía yo que me iba a joder esto. Reparen rápidamente. Venga. En este combate, mi láser guay no va a poder funcionar. Voy a tener que utilizar el cañón pesado. A ver si... Para esto... ¡Paz! Dios, qué bueno es ese arma, tío. Que también pego unas hostias. Con más par de molino. No tenía que haber hecho eso, pero bueno. Vale, y ahora... ¡Pipipiu! ¿El tío ha subido de nivel? No. Pues muy bien. Otro saltito, vamos aquí. Vamos a escapar de esa oleada que viene que nos va a partir el alma. Ya estamos. Pues lo dicho, todos vamos a huir como cabrones. ¡Uy, buh! ¡Qué odio! Ah, mira, ni tan mal. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer que el combate ocurra en la habitación que me cura. Con lo cual, si todo sale bien, me curo tanto como el daño que me hacen. Por lo tanto, ellos mueren y yo. Esta es la mejor de las opciones, la verdad. Ya todos van a subir su nivelito de daño. Pin, pan, pum. Ya está, ni tan mal. Ha sido cojonudo. Han atacado tres, yo tengo tres. Han entrado de curarme, Dabuti. Esto es un paseo. Guay, voy a quitar esto de aquí y voy a poner el rayo a la barda. Ya no me quedan más opciones, así que cojo aquí y luego me piro. Tengo tres para tres saltos, ojito. Esto es un problema. Si me quedo sin combustible, tengo que esperar un turno. Es decir, lo que sería un salto, pero quieto, esperando a que me pase algo. A que me encuentre alguien, ¿sabes? Lo cual es una putada. Ataco la nave. Otro teleport. ¿Dónde vas? Coño, pavo. Venga, que me diga. ¿Quiere joderme? Pues nada. Ah, qué bien. No tiene armas. Simplemente es el ataque que hace el Tolai este. Buah, pues le voy a hacer un Cristo, pobrecito mío. Pues ya está. Estás más acabado que el circo con los niños. Ya está. Esto está hecho. Fíjate, tres habitaciones. Esto es la polla. Tienes un láser que me gusta también mucho, que no hace daño al casco, que es un láser de quemar. Incendia la nave y se llena de fuego por todas partes y no puede hacer nada. Están todos ocupados apagando fuego por todas partes en la polla. Venga, vamos a seguir. Entonces, ¿qué os parece si traigo el Trigon para mañana, para diferenciarlos? En plan, de verdad que os interese. Si os la suda, traigo otro de los que hay que traer más. Y me olvido de esto. Como veáis, chavales, yo lo que quiero es una respuesta activa. Si no la hay, pues más complicado. A ver... No voy a darle nota a este juego, como tal, porque ya la tuvo en su momento. Solamente voy a valorar si la nota es correcta y además recomendarlo y además dar algún que otro consejo, ¿vale? Es una... Merece la pena comprarlo. Nunca he hecho uno de esto, pero ahí está. Vale, pues atacar antes de que tome... Bueno, supuesto. ¡Hostias! Me han metido un bot. Un bot que estunea. Muy cabrón.
Toma esto. Qué cabrón. Una mierda como un piano. Fíjate el daño que ha hecho. He hecho 6 de daño. Es muy loco el daño que ha hecho aquí el amigo. Ahora quiero ver si esto explota. Explota, vale. Liga. 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 Yo creo que me ponéis de fondo. Necesito analizaros, para eso os divertís cuando yo traigo juegos y eso. Y en plan de, me aburro. Liga, 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 liga. Venga, ya participa. Si lo entiendo, si lo entiendo. Ponerme de fondo es... Ja, 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 ja. Es en plan de... A ver, liga, 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 liga. Venga, ya puedo seguir pintando, no sé qué tal. Oye, me hace... ¿Estáis ahí? Yo lo digo por dar por saco. Sí, liga, liga. Sí, sí, lo sé. Bueno, de momento... Si el gran fallo que tiene mi canal... Yo estaba comiendo. Vale. Si el gran fallo que tiene mi canal... Los dos grandes fallos es el horario y la cantidad de horas que le he hecho. Si yo estuviera 5 horas por la tarde, otro gallo nos cantaría. Pero no se puede actualmente. Os lo digo, cuando pueda lo haré. Cuando pueda, seguiré con esto... Y luego haré el camino hacia la gloria, que es una cosa que me gustaría... Y la clase de juegos. Claro, claro, pero... El camino hacia la gloria es un programa que tengo ya en mi cabeza para cuando tenga tiempo por la tarde, que será... Me cogeré un juego competitivo, ya lo he dicho muchas veces. Cogeré el juego, uno de los juegos más competitivos, y empezaré a aprender a jugar desde... Realmente estos juegos no interesan mucho. Buah, esto tiene... Este juego, después de 11 años, sigue vendiéndose. O sea, no es un... A ver... No se puede buscar lo que no se conoce. Esto es una realidad. Entonces, tú no... Hay una sección para variedad de juegos. O no hay una sección de descubre juegos nuevos en la que yo mi canal pueda decir, yo llevo aquí años haciéndolo. La gente que quiere un juego de disparos, pues te pondrá los típicos y que tengan 100 espectadores. Es así. Entonces, salvo que busques un juego muy concreto y que tengas a un tío que lleva toda la vida jugando solo ese juego, muy difícil. Muy difícil que yo... Se ha encontrado a través de Twitch. Muy complicado. Pero si cojo un juego muy famoso y además me lo pongo en modo técnico a pasármelo y a crear tácticas y aprender estilos y no sé qué, eso atraerá gente fijo. Creo yo, ¿eh? Yo apostaría por ello. Bueno, tenemos un problema. Os voy a enseñar el problema y es que me he quedado sin combustible. Bien, ahora tengo un problema y es que no tengo salto. ¿Y a qué esperas al PC nuevo? No. No puedo hacerlo. Literalmente porque no tengo ese tiempo. No tengo esas horas por la tarde actualmente. Pero puede que cambie. Puede que cambie por un motivo o por otro. Claustrofobia hace efectos, hace estragos en tu tripulación. ¿Qué me estás contando? Espera. A mí me gusta lo que haces, pero cierto es que muchos directos me aburro. No me extraña. Hay juegos que son una patata. Vale, de momento el enemigo... ¡Oh! Mira, ya con eso terminamos el directo. Me ha pillado la oleada del enemigo, ¿vale? Podría haber puesto una baliza para que vengan a rescatarme, pero he sudado. Porque sí, yo que sé, porque no la he puesto. Entonces, yo estoy aquí por el sueldo de Mal. Guiño, 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 gruñido. Lo sé, lo sé. Ya, es lo que hay. Vamos a terminar el directo. Con este combate en el cual me van a matar. Vais a ver qué pasa cuando te viene la oleada del enemigo y qué le ocurre. Hay un combate con una nave, un caza, ¿vale? Porque son naves gigantes y cazas, ¿no? Y el caza te persigue, te peleas con él, pero las naves grandes te van lanzando como pelotas. Y esa pelota cuando te impacta te hace un agujero, literal. Entonces, no pasa nada, puedes decirlo, pagas a tus maad con pienso de gato. Y lo rico que está, ¿sabes? ¡Mira qué mano de hostias! Y no hemos empezado el combate. ¡Es que es muy fácil! Mira lo fácil que es, cachondo. ¡Mira qué fácil! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué fácil es esto, Tony! ¿Qué te parece? Esto está chupado, ¿verdad? Bueno, esto es un paseo. ¡Mira, mira, mira qué paseo! ¡Mira qué paseo me están dando! Pues toma, llévate una por lo menos, guapo. Y fallo. Pero solo pega el otro. Sí, el otro me abusa sexualmente. O sea, esto ha sido lo que pasa. Imagínate que llevas una hora de partida y te hacen esto. Te cagas en su padre. Modo medio, ¿eh? Entonces, la última explosión, ya es cuando reinicias o haces lo que quieras. ¿Qué te ha parecido? En un momento, en un sustito. Esto es una especie de nota de atención. No dejes que la oleada te pille. Porque caca. Te hacen un Cristo, ¿vale? Bueno, no sé si traer mañana el... Es que creo que lo voy a traer precisamente para que estén las dos reviews...
junta. Venga, sí, lo traigo, más me da. Mañana traigo el Trigon y ya está. Si el resto de juegos son complicados, es que hay uno. Tal. War. War. Mañana. 3. Por la tarde. El gato plumilla. Lo traigo. Espero que campaña. Mi. N.E. Mina. Graf. Mira, Graf. Hoy, preguntar tarde. Si luego no va a haber nadie, pero bueno. Ok, ¿estamos? ¿Los que somos, somos los que estamos? Venga. Pues hoy voy a preguntar al señor Taiwantez que me dé acceso al... Ok. Al asunto y voy a ver cómo es por la tarde, ¿vale? Tengo que hacer un montón de vídeos. Sé que tengo que hacer un montón de cosas. Es que no, lo que no... Lo que no tengo es tiempo. Maldita sea. Bueno, os quiero un montón. Voy a hacer una raid. Gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la suscripción de ayer, Totoni. Muchísimas gracias, el gato plumilla, por la suscripción de hoy. Y Mentisan, muchísimas gracias por tu suscripción. Sois los mejores. Espera. Sois unos señores caballeros gatunos. Os quiero un montón. Y voy a mirar a ver si para raid. ¿Quién está? Creo que... Mira, me falta hacerle raid a alguien que... Espera, gato. Espera, espera. Ahora solo falta que me digas, tira del dedo. Has vuelto a jugar a este juego. ¿Cuál? 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 Mientras vas escribiendo, tengo que decir que otro día... ¿No crees que se merece un Arribichan de nota? Pues mira, mientras lo dije... Por si creo... sube o baja nota. No voy a hacerla, primero, porque no tengo tiempo, y segundo, porque aunque lo... Porque no he visto... Mira, por esto. Faster than light. Porque tiene un 7.35 y me parece bastante justo. ¿Tú qué nota le pondrías? Es que podría ir darle pasos, diferentes cosas, pero es que la jugabilidad... O sea, le fallan... Mira, lo voy a hacer en un momento, ya verás. El juego ahora mismo tiene... En opciones... Tiene pantalla completa y una serie de opciones de gráfico. Dos puntos. Tiene los dos sonidos, dos puntos. Y configura atajos. Tiene, bueno, realmente si no ha cambiado nada, todo seguirá igual. Voy a probarlo. Tiene diferentes atajos y además puedes construirlos tú. Es decir, tiene 2 y 2, 4 y 3, 8. Y 7, perdón. 2 y 4 y 3, 7. No tiene bug, porque el juego está ya trillado hasta más no poder. De controles es muy fácil. Tiene para ratón y teclado. La complejidad de estilo es un pixelar, los movimientos están bien. Las cinemáticas... Igual cambia, ¿eh? Las cinemáticas son... nulas. Simplemente es una pequeña imagen fija. Y los menús están... Ok, no son para tirar cohetes, le pondría un 4. Cuanto a complejidad de estilo sonoro, es tipo MIDI, pero tiene todos los sonidos... O sea, no hay un sonido que diga, eso ha quedado vacío, eso ha quedado tal. Muchas cosas tienen sonido, las estrellas tienen sonido, muchas cosas tienen sonido. Así que le voy a poner de momento un 6,5. En cuanto a acorde al arte visual y detallismo, yo creo que le voy a poner un 6. Un 6,5 a esto y un 6 aquí. Y en banda sonora, creo que no es acertada, ya lo dije en su momento y me parece igual. Tienes que tener en cuenta la nota que le dio la gente en ese momento. Joder, es que ponemos a buscar el vídeo ahora mismo. Va a ser similar, o sea, no voy a cambiarla. Voy a ver si hay mucha diferencia, me lo busco y tal. En cuanto a resistencia interesante, es muy interesante la resistencia que tiene. Creo que, además, el hecho de que tengas diferentes naves, ¿vale? Porque además solo me he visto una, pero el resto son configuraciones completamente diferentes. No es lo mismo tener una habitación a tomar por culo que al lado, para reparar y para escapar y para todo. Me parece muy, muy interesante, está muy bien construido el juego. Joder, para que lo copien y lo actualicen en el Trigon, ya puede ser. Ponle un 10 y tira ya, hombre. No. Para resistencia interesante, creo que es un juego que claramente es un juegazo. En cuanto a accesibilidad de variedad de jugadores, le voy a poner un 9,5, quizás, por las pocas opciones que tienes en el mapa antes de llegar a un sitio. Es como te pasas el día jugándotela. No hay... Es que también cuando tú eliges algo, si tú tienes una habilidad... Puedes tener una nueva opción que de otra manera no tendrías, como opción especial, ¿no? Como cuando dices, cuando tienes inteligencia 10 y en el Fallout te dicen, meterle un puñetazo, hablar con él, y luego te viene inteligencia, intentar convencerle, como habilidad especial por ser muy inteligente. Eso también lo tiene esto. Entonces, está muy bien construido. En cuanto a accesibilidad de jugadores, el juego es duro.
pero aunque sea duro, es para la mayor parte de jugadores. Tiene parte de agilidad, de darte brillo, y parte de pensártelo, ¿vale? Bastante. Puedes darle a escape, aunque se quede negro, puedes verlo de fondo. Y antes de empezar el combate, puedes más o menos calcular qué tipo de bicho es y cómo lo planificas. En cuanto, no hay un pausa como tal, pero bueno. Calidad sobre tiempo, pues mira, tiene exploración, porque lo que pasa es que tiene una exploración mala. Porque no es una exploración. O sea, ¿tiene exploración? Sí, sí, tiene exploración, claro que sí. Tiene exploración porque de hecho yo quiero intentar moverme lo máximo posible. Por ejemplo, yo veo una nebulosa. Me voy a la nebulosa porque puedo estar más tiempo explorando aunque sea más peligroso. Tiene exploración. En cuanto a que la ciencia entretenida es un 4 con la exploración. La historia es un me. Y tiene, va por pantallas. Le voy a poner un punto y medio entre pantallas e historia. Le voy a poner 4, 5 y medio. En esto, en cuanto a rejugabilidad, es un roguelike. ¿Vale? A secas. Evolución personal. Tiene dentro del juego. Tiene que puedes conseguir más naves fuera del juego. Y dentro del juego tiene, o digamos en cada run. Sí, cada run tiene eso. Tiene dentro del juego. Y fuera de las partidas no puedes construir algo que digas, me pasé el juego, lo dejé al 100%, ¿sabes? Salvo por las naves. Esto tendría que definirlo mucho más, ¿eh? Porque esto es complicado de definir. Pero bueno, en realidad tiene dentro del juego, tiene el equipo que vas construyéndolo, y entre la cantidad de soldaditos y las skills se puede decir que tiene, o sea, y las habilidades especiales que puedes construir. Es todo equipo en realidad. Ah, pero puedes mejorar la nave. No es lo que le pongas, sino cómo mejoras también la nave. Así que se puede decir que también tiene niveles de RPG. Va que lo compras, pero bueno. Entonces tienes un 6 aquí. En cuanto a diseño de juego, para mí es un 10. Yo creo que la dificultad del juego lo baja un poco. Lo que pasa es que fíjate lo que te digo. La última vez que jugué este juego me lo descargué. No me lo compré. Y era la leche difícil. Ahora he notado una cierta facilidad. Igual es porque ya le tengo cogido el rollo. O porque siempre he jugado con la nave inicial y por eso me costaba más. Voy a dejarlo en un 9. En cuanto a tutoriales, no hay. Fin. Puede ser la experiencia. Puede ser la experiencia. Es un juego friendly. Es un juego que tienes que aprender. Mira, aquí me falta una cosa. Y es por aprendizaje. Reinicias por aprendizaje. De acuerdo que te mueres. Pero hay veces que digo, voy mal. Reinicio, o esto no lo he hecho bien, pum, reinicio, ¿vale? Por aprendizaje también tiene. Le voy a poner en friendly. Es un juego realmente friendly. Pero le cuesta, te puede costar aprender. Le voy a poner un 7,5. ¿Es un ejemplo de su género? Es el ejemplo de este género. O sea, es un, a partir de ahí se dice, esto es un FTL. O sea, es como el punto de partida. Para mí esto es un 10. Y solo tiene un idioma. Y además está en castellano, ojito. ¿Qué nota le darías tú? Ya que me he molestado, voy a bajar la nota al FTL, donde esté. 7,35. 7,5. Vale, pues 7,5 para ti. Vale, pues se queda en un 7,06. No hay tanta diferencia, ¿eh? También es que el sistema de puntuación era diferente. Bueno, pues se queda un 7,06. Un 7. No va muy lejos de donde estaba. Igual en ese momento le di más nota, por lo que sea y tal. Pero sí. 7,06. La verdad es que como este tipo de juegos me absorbe, me gusta. Pero cierto que por sí mismo, pues se queda un 7,06. ¿Sí? Sí. Vale, pues ya está. Esto ha sido el juego de hoy. Mañana traigo el Trigon y vemos la diferencia. Os va a gustar más porque es mucho más entretenido. Es más. Pero está bien hacer esto, son momentos de reflexión. Sí, tampoco está mal. Muy bien, pues vamos a hacer una raid a quien esté. Y quien está es el. A ver, voy a volver a cargar la pantalla del Creator Dashboard Twitch, dashboard.twitch.tv. Ver el juego en un antes y después. Sí. Creo que a Oaki no le hice los últimos días. Se le he estado haciendo a Furious Storm. Se lo voy a hacer a Oaki. Le hago aquí la raid, le voy a decir, hemos estado probando un juego súper novedoso, es el FTL. Ya se va a reír porque yo creo que lo conoce.
Y ya está. Hasta la noche. Nos vemos esta noche. No, no nos vemos esta noche. No nos vemos esta noche. No nos vemos esta noche. Os explico por qué. Lo dije hace un rato y tal. Bueno, porque esta noche tengo una prueba en una banda. Y lo más normal es que lo rechace. Ya voy con la idea. Porque está muy lejos. Entonces, si tengo que pegarme unas pateadas infernales. Además, me jode el jueves o el día que toque el cuentacuentos. Entonces, por todo, es complicado. Va a cantar con los niños del coro. Sí. Ya te digo, no creo que. O sea, hoy no voy a venir. Hoy no habrá cuentacuentos. Ya lo dejo para el domingo. Mañana sí que habrá especial con el gato Plumilla, si todo va bien. Canta con voz angelical. Crunia City. Bienvenido a la gatera. Hola, Crunia. Ah, vale, entonces hasta mañana. Nos vemos. Ah, adiós.